and gentlemen. Hola amores, aquí estoy con la parte 2 de los trucos más virales vistos en redes sociales. Muy loco todo. Nos quedamos en el eyeliner de papelería, que en el otro vídeo dije de papelera. Tengo mi chuleta porque mira, a mí no me ha dado la vida para prepararme esto. Entonces yo ya lo tengo aquí, bueno, preparadito, pero que no me lo he estudiado. No. Soy un desastre. Lo sé. 1. El contouring solar. Esto es loco, no. Loquísimo tampoco. Lo siguiente a loquísimo. Bueno. El contouring es la manera que tenemos de jugar con luces y sombras para marcar las facciones. Es decir, como así, ¿no? O que se nos marque esto. Hasta ahí nos vamos entendiendo. Yo tengo varios productos que compré en su momento para hacérmelo, pero como puedes comprobar, pues no me lo hago. ¿Por qué? Porque no sé, no sé. Llámame inútil. Hombre, es que yo, por ejemplo, si lo veo hacerlo a maquilladores profesionales o, oye, personas que saben maquillarse súper bien, pues lo puedes llegar hasta ver fácil. Pero yo fácil no lo veo. Es que yo me hago cada tropel en la cara. Vale, pues ha llegado con ustedes el contouring solar. A mí no se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza cometer semejante estupidez, locura, no sé cómo llamarlo, porque me parece de verdad un disparate, esa es la palabra, un disparate. Consiste en trabajar el sol, con el sol, las zonas que queremos marcar, los pómulos, esta parte de aquí, las facciones del mentón. A ver, yo desde ya te digo que no lo hagas. Es que no está el sol para hacer esas tonterías. ¿En qué consiste? Consiste en poner crema solar en las zonas que queremos dejar más claras. Por ejemplo, tú te quieres oscurecer la zona de la mejilla, ¿no? Esto. Esto. Pues tú te pones crema solar por aquí, pero aquí no te pones para que esto se te ponga moreno y tú ya tengas el contouring hecho durante mucho tiempo. Vamos, si quieres quemarte viva, pues sí, hazlo. Pero si no quieres, pues no lo hagas. Tú mejor cómprate un producto bueno, aprende a hacerlo, no como yo, que soy una inútil para eso, pero deja de tontear con el sol, que no está el sol para tontería, valga la redundancia. El contouring solar, no, por favor, no, eso es absurdo. 2. Manicura francesa express. Si te encanta la manicura francesa y o bien no sabes hacértela, o no puedes ir a ningún centro especializado a que te lo hagan, o no te apetece ir y te lo quieres hacer en casa, amiga, internet te trae la solución definitiva y rápida para que luzcas unas uñas maravillosas con tu manicura francesa. El truco consiste en utilizar una esponja como por ejemplo esta, tipo globo o un nail stamper, con lo que tú te vas a impregnar la parte final de tus uñas. Es decir, como vas haciendo así en el esmalte blanco, tú con... A ver, Ana, explícate. Tú el esmalte blanco lo vas a impregnar en la esponjita esta o en el nail stamper que tengas y con tus uñas, no te las voy a enseñar, ¿vale? Porque las tengo hechas una mierda, porque ya me he quitado el gel y esto me lo estoy recuperando que te estoy preparando un vídeo. Me desvío. Con la esponjita lo mojas en el esmalte blanco y te vas dando pum 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 a toquecito en las puntas de las uñas y se te queda una manicura francesa buenísima. Yo esto sí lo veo. Sí. Este truco sí. Mola. 3. Pelo rizado sin moldeador. Moldeador. Qué palabra más antigua, ¿no? Moldeador. Voy a la peluquería que me eche un moldeador. Eso es muy antiguo, ¿no? Eso no se usa. No sé. Las melenas rizadas están muy de moda. Eso es así. Hay a quien le gustan rizadas, a quien le gustan rizadas. A mí me gusta mi pelo así, tal cual, liso. Bueno, me gusta. Pero veo una melena rizada y también me llama la atención. Vale, pues hasta ahora, como te dije en el otro vídeo, nuestras madres, abuelas, siempre nos han buscado trucos y cosas sencillas para hacer para rizarse el pelo ondulárselo. Que se me han dormido las piernas. Ay. Voy a sentar, ¿no? Un poco más como una dama. Como una dama y se me va a ver el chubi.
de actor. Pues bien, ahora lo que ellas te proponen, lo que te proponen las influencers, es trenzar tu pelo con el cabello que no esté, que esté bastante hidratado con acondicionador o aceite o algo, y dejártelo actuar durante toda la noche. Tengo que decir que esto es un truco que sí que funciona. Si funciona, guay, porque si te lo trenzas, bueno, muy importante, nunca duermas con el pelo mojado. No, porque el pelo mojado se parte, es que se te va a partir muchísimo. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo es que si te lo quieres hacer, si te quieres hacer onda surfera o rollo así un poco onduladito, que te hagas tus trenzas con el pelo seco, sí, o prácticamente seco, como lo tengo yo ahora, que me acabo de duchar, ¿vale? Y muy hidratado, como te he comentado. Tú te acuestas y al día siguiente te levantas y tienes unas ondas chulísimas. ¿Que lo quieres más rizado? Te hace las trenzas muy chiquitinas. ¿Que lo quieres más ondas más sueltas? Pues te hace las trenzas sueltecitas, que no estén apretadas. Y te va a quedar muy guay. Este truco sí, me gusta. 4. Rizos extremadamente peligrosos. Hay algunas personas que tienen verdadera obsesión con tener el pelo rizado, pero verdadera obsesión. Y han llegado a las redes sociales verdaderas locuras. No como lo que te acabo de decir, de comentar, de hacerte unas trenzas. No, no, no. Esto ya es de achicharrarte el pelo, vamos, directamente. El que más me ha llamado la atención, porque hay unos cuantos, es enrollar tu pelo en radiadores, en los radiadores que tienes en casa, para que ese calor te vaya ondulando el pelo. Vamos a ver, ¿te quieres quedar calva? Hazlo. ¿Quieres que se te caiga el pelo? Hazlo. ¿Quieres quedarte con tu pelo sano y que no se te caiga? No lo hagas. Ya más claro el agua. Esto lo único que hace es sustituir las tenacillas o las planchas de toda la vida por otra fuente de calor. O sea, me parece una locura pegar el pelo ahí al radiador. Vamos, de verdad. No. Este truco no. Y 5. Pelo perfecto con una camiseta. Sí, sí, sí. Como lo estás oyendo y leyendo. Con una camiseta. Te cuento. Para tener un pelo, una melena perfecta, con brillo, sedosa y bonita, deja la toalla y lo único que vas a necesitar es coger una camiseta de... Esto no, estoy haciendo así, pero no, me estaba colocando el vestido. Una camiseta de algodón, que tengas tu vieja, que no la utilices, eso. El truco consiste en, primero, se me mete el pelo en el ojo, hablando de pelo. Ay, me voy a quedar ciega. Pues nada. Primero te lavas tu pelo de manera normal, como tú te lo laves, y te aplicas acondicionador de medios a puntas. De medios a puntas, de aquí a aquí, en la raíz, ¿no? Porque aquí si te va a salir grasa, te puede plantar un geranio y te agarra. De medios a puntas. Luego coges tu camiseta de algodón y te envuelve. La camiseta tiene que estar húmeda y caliente. Todo caliente que pueda. Te lo pones en tu pelo, te lo enrollas en tu pelo y te lo vas a dejar una media hora. Una media hora. Luego, cuando ha pasado esa media hora, lo único que tienes que hacer es quitarte esa camiseta que tienes en tu cabeza y te enjuagas el pelo con agua fría, súper importante. Bueno, pues se te va a quedar un pelo suave, sedoso, con un brillo espectacular, de verdad. Truco que sí funciona. Le damos el ok. Y hasta aquí los 5 siguientes trucos del primer complementario, del primer vídeo. Más virales visto por internet, ahora tú ya decides si te quieres quemar tu pelo, si te quieres quemar la cara, si no lo quieres, si tal. Yo te he dicho los que funcionan y los que no, porque yo lo he probado. Algunos no he probado, como el contouring solar, es que no lo voy a probar, pero los demás sí. Entonces ya sí que sí, no me enrollo más, que además tengo un calor que me estoy muriendo, porque mira, con los focos a mi persona, con las luces y con la movida, me ahogo. Bueno, que ya sí que sí, me despido. Primero, dándote las gracias por estar conmigo un día más. Ya sabes que me hace muy feliz que estés aquí. Me hace muy feliz que compartas mis vídeos. Me hace muy feliz que le des a like. Todo me hace feliz. Yo es que soy feliz. Y nada, espero que te hayan servido para algo estos consejos. Tanto para hacerlos como para no hacerlos. Y te pido lo que siempre te pido. Positividad, buen rollo, alegría, una sonrisa a la vida.
y disfruta porque solo se vive una vez. Nos vemos el próximo día en el próximo vídeo. Amor, chaito.